Hola amigos, es un placer saludarlos desde el claustro de San Agustín. Al momento de grabar nuestro programa en este claustro, se realizan consultas para escoger dignatarios y elecciones para los representantes de consejos superior, académico y de facultades. Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Los UDCistas se dirigieron a las urnas para designar rector, decanos y directores de programa y elegir representantes ante los consejos superior, académico y de facultades. La jornada democrática se realizó en todos los claustros y campus de la universidad en Cartagena y en los centros tutoriales que tiene la institución en municipios de Bolívar y Córdoba. El ambiente en todos los sitios donde hubo masiva participación fue de mucha alegría. La jornada me parece una jornada excelente donde se han tomado todas las previsiones del caso a fin de que esto resulte lo más puro posible el resultado de la elección. Los estudiantes depositaron su voto por los candidatos de su preferencia y destacaron la forma en que se desarrolló la jornada electoral. Pues, la jornada me pareció un poco tediosa, pero debido a la cantidad de estudiantes, la situación en la cual estamos, las condiciones, pero bien. La jornada me pareció muy buena, excelente, mucha organización en cuanto a las mesas y todo ha sido muy fluido. Con alegría, entusiasmada para hacer un cambio en mi facultad, para seguir construyendo todo lo que hemos seguido haciendo. Los trabajadores también participaron y mostraron su satisfacción por el orden y la transparencia en el desarrollo del evento democrático. Bueno, una jornada transparente, la he visto tranquila, la gente está votando masivamente. Yo creo que eso era lo que esperábamos aquí en la Universidad de Cartagena y gracias a Dios las cosas van a pasar el día tranquilo y normal y la gente está votando democráticamente. Mucha participación de parte de personal administrativo, docente y de estudiantes. Pues ha estado bastante concurrida y me parece un buen ejercicio democrático. Los elegidos tomarán posesión de sus cargos en el mes de junio y estarán en ellos por 4 años. En el auditorio del campus de Zaragoza se realizó un seminario sobre emprendimiento e innovación. El seminario Emprendimiento Productivo, Innovación y Desarrollo Sostenible se llevó a cabo con total éxito en el Auditorio de Ciencias de la Salud en Zaragoza. Este seminario, que reúne a importantes entidades y representantes del sector productivo, hace parte del trabajo que se viene realizando desde la Facultad de Ciencias Económicas para generar espacios que formen integralmente a sus profesionales. En la comunidad Unicartagena tendremos la oportunidad de entender un poco más a fondo lo que consiste el tema de finanzas personales y contrastarlo un poco con las finanzas de la startup o del emprendimiento. La idea es que podamos establecer o identificar cuáles son las causales que llevan a los emprendedores a quebrar o a fracasar en su emprendimiento en el corto plazo por no tener bien manejadas sus finanzas de bolsillo con las cuentas de la empresa. Hay un concepto general sobre la importancia que tienen las ideas a la hora de realizar un modelo de negocio y vamos a hablar un poco sobre qué se debe tener en cuenta para poder determinar si una idea tiene un asidero o una validez dentro del mercado. Una serie de consejos que vamos a darle a cada una de las personas que van a asistir a este foro hoy para que puedan entender un poco qué debe hacerse con esa idea, cuál es el siguiente paso, qué puedo construir alrededor de una idea y si una idea realmente tiene el valor que se presume tiene para poder formar una gran empresa o un gran negocio. En el seminario participaron organizaciones reconocidas como lo es Cartagena Cómo Vamos, un programa que mide los cambios que se producen en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Cartagena como resultado de la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital. Actualmente son de gran importancia porque en la coyuntura, por ejemplo, de Cartagena estamos en una ciudad bastante empobrecida y a partir de los emprendimientos creativos, a las ideas innovadoras podemos encontrar salidas nuevas que permitan mejorar los niveles socioeconómicos en los que estamos sumidos. La intención de los estudiantes organizadores y de la facultad es que el evento siga creciendo para generar un impacto de mayor alcance y que sean más los jóvenes que puedan conocer la importancia de la innovación y el emprendimiento. La jornada electoral se realizó en un ambiente de alegría con masiva participación de los estamentos UDCistas. El claustro San Agustín también se convierte en zona de votaciones cuando se eligen dignatarios públicos. En la Biblioteca Fernández de Madrid se debatió sobre la relación existente entre derecho y literatura.
La Universidad de Cartagena, en el marco de las múltiples actividades del Día del Idioma, hizo una conferencia sobre la relación inherente entre el derecho y la literatura. En este sentido, se disertó sobre la vocación literaria que muchas veces surge por parte de los abogados, entre otros profesionales. La docente de la Universidad de Cartagena, Sonia Burgos Cantor, fue una de las ponentes de este acto que derivó en múltiples apreciaciones sobre el vínculo entre dos disciplinas tan interesantes, la justicia y la creación artística. Sin duda alguna, es una vieja tradición, no solamente en el Caribe colombiano, sino en toda Colombia, que muchas personas, está el caso de John Jairo Junieles, de Roberto Burgos Cantor, de Alfonso Murera, muchísimo, que tenían una vocación, no digamos, solamente literaria, también humanística, y por una situación que tenía que ver, en el caso del Caribe, que no existía una facultad de ciencias humanas con un proyecto de literatura, de lingüística y literatura firme, pues asumían lo que se pensaba, entre comillas, era lo más cercano. Luego, también hay el tema de decidir qué se hace con eso, ¿no? El tema de laboral, como una persona que estudia, en el caso mío, filosofía, ¿qué hace con eso? Walter González de la Hoz, abogado egresado de la Universidad de Cartagena, magíster y docente, fue uno de los ponentes también del conversatorio y quiso establecer varios paralelismos entre la formación literaria y las aptitudes que desarrollan los especialistas en derecho, en tanto que ambos utilizan el lenguaje, las palabras y las ideas. Yo creo que podemos establecer de alguna manera algunos paralelismos o conexiones. Yo creo que el derecho, el profesional que se dedica a estos temas, de una u otra forma maneja ciertos lenguajes o ciertos códigos que de alguna manera se traslogan o se contraponen y que me parece que son asimilables. Por ejemplo, cuando hablamos de literatura hablamos de experiencia escrita, ¿no? Básicamente. El universo en el que se mueve generalmente en el abogado es ese, es el universo de las letras. Si nosotros también tomamos la idea, por ejemplo, que plantea Dworkin, que es un autor relevante a nivel anglosajón, él dice que, por ejemplo, los precedentes judiciales son como novelas en cadena. Es decir, que si bien cambian los protagonistas, pareciese como es una novela a cuatro manos que debería continuar, en este caso, el operador jurídico de acuerdo al caso concreto que se le plantea. Entonces, pues nosotros ahí encontramos que cierta conexiones que invitan a ubicar o a pasar de un mundo al otro. Por su parte, la también filósofa Sonia Burgos Cantor aprovechó para hablar de un tema que trasciende el derecho y la literatura, es decir, la filosofía. Se refirió a aquella pregunta que lanzó hace unos años un gobernante del distrito cuando aquel se indagó para qué sirve la filosofía y por qué es importante que los jóvenes la estudien. La experta dijo: fíjate que yo lo veo pues con una pregunta absurda. El que lo hizo no sabía exactamente que la filosofía, que en su etimología es amor a la sabiduría, saber la historia del pensamiento, la posición de la forma de contestar el mundo, el pensamiento mágico, el pensamiento lógico, eso sirve a todo el mundo. O sea, sirve para ubicarte en tu mundo, para mirarte y contestar una pregunta fundamental es: ¿quién eres? El profesor González también quiso dilucidar los caminos de ida y vuelta entre el arte y el derecho, en el sentido de si es necesario o no que un literato conozca los conceptos del derecho y viceversa. Yo creo que es un proceso incluso de retroalimentación. Está claro que un literato que tiene fundamentos jurídicos puede plantear de mejor manera algunos códigos dentro de sus obras. La experiencia de Kafka, por ejemplo, de ser un abogado en obras como El Proceso o El Castillo, de alguna manera lo que allí plasma no sería igual si él no hubiese hecho estudios de derecho. Igual podemos rastrear también en algunas obras de Gabo. Es decir, cómo construye, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada, su experiencia también a nivel jurídico, pues de alguna manera le da una ventaja respecto a otros. Igual nosotros podemos mirarlo en el sentido contrario. Yo creo que un abogado no solamente es necesario, sino que es indispensable la literatura para de alguna manera conocer mejor la condición humana. Es decir, en últimas, en lo literario está lo pluriverso,
no solo el universo de cosas, sino lo pluriverso, y también nosotros podemos ver que la literatura desarrolla la posibilidad de ser profesionales creativos, inventivos, porque en últimas la literatura es creación de mundos. Sonia Burgos Cantor, también escritora, apuntó finalmente a la incidencia de la ficción en la realidad. En otras palabras, cuando lo escrito tiene tanta validez que genera un hecho histórico o curioso. Este doble movimiento también fue analizado en la Universidad de Cartagena. Hay una persona que lo contestó muy bien, que se llama Ítalo Calvino, que fue invitado a la cátedra T.S. Eliot en Harvard en el verano del 84. Calvino no alcanzó a llegar porque una semana antes murió, y la pregunta que le hacían a Calvino para contestar en esa sesión del curso de verano era: ¿cuáles son los valores que la literatura otorga a la vida? Y uno lo mira y se da cuenta que cada valor que tiene la literatura es una enseñanza para la vida. ¿Qué haríamos sin imaginación? ¿Qué haríamos sin saber que el mundo es algo más de lo que vemos? Entonces yo pienso que hay un momento en la vida que toca abrir compuertas y saber que hay saberes y temas que están ligados transversalmente a todos los lenguajes, ¿no? Yo dicto un curso de historia y literatura y estoy intentando comprobar cómo y de qué sirve a una persona que lee literatura. Entonces todo está conectado. Lo que pasa es que si no lo vemos, estamos muertos, ¿no? O sea, ¿qué haría una persona sin la sensibilidad que te permite dar el primer pie, inclusive para la ciencia? ¿O acaso cuando Newton o cualquier descubrimiento no fue antes que eso una imaginería, o sea, una posibilidad de? ¿Sí? La Facultad de Derecho de nuestra alma mater continúa recibiendo distinciones y reconocimientos. La Facultad de Derecho de nuestra institución continúa siendo la mejor del Caribe colombiano y la ciudad. Recientemente, el Ministerio de Educación Nacional publicó los resultados de las pruebas Saber Pro, donde la UDC logró el mayor puntaje en 3 de las 5 competencias evaluadas, por encima de todas las facultades de Derecho de Cartagena y la región Caribe. Estamos muy satisfechos con el resultado que la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena ha tenido en las pruebas Saber Pro, en la medida en que en las competencias genéricas, que son las que nos sirven de comparación con otras escuelas de derecho de la ciudad, la región y el país, en las 5 terminamos en 3 de ellas en primer lugar, en una cuarta empatados con otra universidad de la ciudad y en una tercera en tercer puesto, el inglés concretamente, también con resultado óptimo, siempre por encima de la media nacional. Este logro es motivo de satisfacción para las directivas de la facultad y refleja el resultado del trabajo que se adelanta con estudiantes y docentes. Una enorme satisfacción en la medida en que nosotros hemos venido progresando en esta materia, porque en esto el cambio de las competencias genéricas nos llevó a nosotros a reestructurar nuestra formación de los estudiantes en el proceso de formación por competencia, y tuvimos que hacer un esfuerzo que hemos venido año a año superando y que hemos logrado ya ese buen resultado en el presente año con el resultado que te acabo de el balance que te acabo de informar. La Universidad de Cartagena resultó primera en las competencias ciudadanas, lectura crítica y razonamiento cuantitativo, y obtuvo el segundo lugar en comunicación escrita y el tercero en inglés. Con apoyo de la Vicerrectoría de Bienestar, se realizó la Mesa Regional de Permanencia de Estudiantes Universitarios. En el Salón Ivonne Durán de la sede Piedra de Bolívar se realizó el encuentro de la Mesa Regional de Permanencia organizado por el Ministerio de Educación. Esta mesa de trabajo está conformada por varias universidades del Caribe colombiano que en esta ocasión se reunieron para compartir experiencias sobre su trabajo en la prevención de la deserción estudiantil. Venimos con muchas expectativas, pues se supone que vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la permanencia, nuevos lineamientos que el Ministerio pues quiera actualizar, y pues en base a nuestra experiencia, nuestras sugerencias, pues construir nuevamente lo que ya se tiene. La idea de esta mesa es compartir experiencias significativas que han tenido cada una de las instituciones de educación superior en cuanto a los temas de permanencia. Otro también de los objetivos es revisar la guía que sacó el Ministerio de Educación en trabajo conjunto también con las instituciones de educación superior, y la idea es mejorarla
que hagan sus aportes y siempre en pro del bienestar de los estudiantes y la comunidad educativa. La Universidad de Cartagena fue la sede elegida para compartir las experiencias significativas desde las distintas áreas de bienestar y a su vez, basado en esas vivencias y resultados, crear estrategias que garanticen la permanencia de los estudiantes. Esta vez, la Jornada Democrática UDCista se realizó durante 2 días por disposiciones legales. En una charla magistral, el periodista Juan Gozaín ofreció datos desconocidos de la obra El Quijote y de su autor Miguel de Cervantes Saavedra. Una lúcida disertación ofreció el escritor y periodista Juan Gozaín en la Biblioteca José Fernández de Madrid de la Universidad de Cartagena. El tema elegido en el marco del Día del Idioma Español fue las andanzas del caballero de la triste figura Don Quijote de la Mancha. Durante el evento, el periodista y uno de los intelectuales más importantes del Caribe colombiano reveló datos como el deseo de Cervantes, autor del Quijote, por ser notario en Cartagena de Indias. Indagado sobre las formas de leer el Quijote, Gozaín advirtió que ha hecho varias relecturas de esta obra máxima de la literatura española, pero que el nivel de asombro que tuvo cuando la leyó más joven aún permanece en su recuerdo. Prefiero por razones emocionales la experiencia de la primera lectura, cuando yo tenía 13 años o 14, porque para mí fue una aventura pura, limpia y pura, emocionante, bella. Ya hoy es otra cosa, ya hoy la lees con el ojo abierto, mirando dónde está la palabra rara, la frase extraña. No, era más espontánea, genuina e inocente. Esa es la palabra. La primera lectura, sí. Juan Gozaín también quiso conversar con Universo U sobre las alternativas que deben desarrollarse para que los niños y adolescentes se acerquen a la obra que hizo inmortal a Miguel de Cervantes Saavedra. Creo que con actos como este, pero no solo en la universidad, debería haber actos como este en los colegios, en las escuelas, no solo de bachillerato, de primaria. Es decir, hay que hacer el estímulo, pero en el lugar donde corresponde. En el marco de la celebración del Día del Idioma, hubo tiempo también para recordar al más grande escritor de la lengua inglesa, William Shakespeare, y por supuesto, a su obra Hamlet. Ambos personajes, el Quijote y Hamlet, parecían ser exactamente el opuesto del otro. Gozaín dilucidó las diferencias y similitudes del primero y el segundo cuando le preguntamos si él en su vida se sentía más Don Quijote que Hamlet. No creo que sea, que yo diría lo correcto si digo que sí. Por una razón, porque hay Hamlets y Quijotes en el mundo y el mundo no está hecho de una sola materia. Por eso que yo decía cuando dije hace un momento que tanto Cervantes como Shakespeare hicieron en sus respectivos idiomas la creación de un lenguaje que no existía aunque escribieran cosas diferentes, porque los personajes es lo que vale. Las tragedias de Shakespeare frente a la risueña de Cervantes es un compendio de todo el género humano. Muchas gracias. Finalmente, Juan Gozaín, quien reside en Cartagena desde hace muchos años, resaltó la importancia de que la Universidad de Cartagena realice eventos como el desarrollado en la medida en que es una dosis de cultura inestimable y ofrece nuevas herramientas de interpretación a la sociedad. La Universidad de Cartagena, la Biblioteca Fernández de Madrid, que son todos históricos, lo que produce son actos como este. Es decir, unos actos que por sí mismos se vuelven históricos. Eso debería hacerlo toda la ciudad, porque toda la ciudad tiene el recurso histórico para eso. Deberían hacerlo también en los barrios, las juntas, los medios de comunicación deberían convocar a eso. Toda la ciudad debería estar haciendo actividad cultural. Hemos llegado al final de Universo U y desde el claustro San Agustín nos despedimos. Agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.